¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Learn More, el segmento de tecnología y redes sociales en Mega Noticias. Y revisemos primero algunos de los temas tendencia en Twitter el día de hoy. El tema que surgió a nivel nacional fue el nombre del diario regional El Siglo de Torreón, que hizo eco en el interés de los tuiteros después de que el rotativo confirmara a través de su sitio web que por la madrugada 5 empleados secuestrados el jueves habían sido liberados por sus captores. Por seguridad de los trabajadores, el periódico se reservará más detalles de la forma en que ocurrieron los hechos. La desaparición de los empleados de El Siglo coincidió con la instalación en el Senado de la República de una comisión para seguimiento de agresiones contra periodistas. Ni la dinastía Bush se salva de los hackers. Un pirata informático le hackeó cuentas de correo electrónico a la familia, revelando datos privados del expresidente estadounidense George W. Bush, incluidos un par de autorretratos al desnudo. Entre los datos obtenidos por el hacker, conocido con el seudónimo de Guccifer, destaca una agenda con direcciones, teléfonos y correos de varias docenas de miembros de la familia Bush, incluidos los dos expresidentes, hijos y nietos. Una de las imágenes muestra a George W. Bush pintando en la casa de descanso de la familia en Maine. En otra, se aprecia al padre de la familia durante su reciente convalecencia en el hospital, así como una más con el exmandatario Bill Clinton. En un correo del 27 de diciembre pasado a sus hermanos, Jeb Bush comentó la gran ayuda que fue su padre para rescatar a Clinton de la decadente imagen que venía cargando. Otro mensaje deja ver que los miembros de la familia estaban contemplando un posible funeral para Bush padre cuando fue hospitalizado a finales del 2012. Uno de los temas más comentados en Facebook hoy fue una fotografía de la diputada más joven de nuestro país. Se llama Cristal Tobar Aragón y con 23 años es diputada federal plurinominal por el PRD. La oriunda de Chihuahua es integrante de las comisiones de Juventud, Ciencia y Tecnología y Relaciones Exteriores. Entre los comentarios en contra destacan su edad, su limitado currículum y nivel educativo, la preparatoria terminada, pues se encuentra aún cursando la licenciatura en Administración Gubernamental. Otros son menos duros con la joven legisladora, argumentando que en la Cámara de Diputados tenemos viejos políticos con doctorado que no por eso han dado buenos resultados. Hace dos semanas, un trío de comediantes y cantantes regiomontanos conocidos como Los Tres Tristes Tigres subieron a YouTube el tema norteño con temática tecnológica Mi Cuenta Nueva, que acumula hasta el momento cerca de 300,000 reproducciones y este viernes les presentamos un fragmento. Me escribí un WhatsApp y no me contestaste. Y en el Facebook tienes otra relación. Mejor subiré a YouTube esta canción. Aún no tiene fecha de estreno en nuestro país, pero los fans de Apple ya esperan con ansia el estreno de la película Jobs. El largometraje fue presentado recientemente durante el Festival de Cine de Sundance. Está basado en la historia de uno de los personajes más influyentes en el mundo de la tecnología, Steve Jobs. La cinta es protagonizada por Ashton Kutcher y, según sus creadores, retrata de forma sincera a un individuo que veía las cosas de forma diferente. Steve Jobs fundó junto con Steve Wozniak a Apple Computer Company, empresa de la que salió y dio un salto al mundo del cine invirtiendo en la compañía Pixar, donde producciones como Toy Story resultaron un éxito en taquilla. Sin embargo, Jobs es comúnmente más recordado por su trabajo en Apple y su influencia en el lanzamiento de una serie de productos cuyo nombre empieza con una I. Por ahora, las críticas de la película han sido encontradas, y para el cofundador de Apple, Steve Wozniak, quien conoció a Jobs desde la preparatoria, el filme es horrible e impreciso. Ya veremos el nivel de aceptación que obtenga cuando finalmente sea estrenada para el público en general el próximo abril en Estados Unidos. Entérese de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx. Con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y eso es todo por hoy. Yo regreso el próximo lunes con más información de tecnología y redes sociales, pero Meganoticias continúa después del corte.